Gracias a Dios, gracias a tantas personas que han orado por este proceso, hoy se ha hecho justicia. Creo que el tribunal hoy ha dejado claro que no es que a partir de hoy soy inocente, es que siempre he sido inocente, que nunca cometí un delito, a pesar de que se me ha tratado contrario a eso, pero hoy se ha hecho justicia gracias a los profesores, del licenciado Sebastián, del licenciado, mi co-defensor también, Rafael Ángel Gutiérrez, también gracias a ellos pues, se ha podido aclarar toda esta situación. Que la gente ha desconocido, creo que no tenía por qué decirlo, porque uno tiene que hacer el bien sin andar de andarlo contando, ¿verdad? Pero hoy se ha hecho justicia. Vamos a esperar que la sentencia quede firme, porque todavía hay una posibilidad de apelación de la fiscalía, así que vamos a esperar pacientemente ese proceso para ya continuar siguiendo mi paso.